Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Mira, vamos con mi amigo el Sobre, que ahorita está trabajando. Carnal, ¿qué te están haciendo? Una rosa con unos murciélagos. ¿Qué onda, Misori? ¿Cómo estás? Hola, hermano, ¿todo bien? ¿Cuántos tatuajes te has hecho, carnal? Cuatro. ¿Te duele? ¿Ven? Ahí sí, no sé si duele. ¿Eso que le echas qué es, Ore? Es vaselina. ¿Y ese para qué es? Para que la aguja haga su recorrido. No se atore. Aparte me encapsula la tinta y no se ensucia más el tatuaje. ¿Es en cuánto tiempo te lo echas? Yo le calculo unas 2 horas. ¿Sí? ¿2 horitas? Hay pedo, dices, ¿no? ¿A quién le pone la música que el cliente quiera, mi sorio? Exacto. O sea, si yo llego con cumbia, ¿te rifas algo de cumbia? A huevo. No, pues a lo mejor quiero unas pinches botas y un gallo, ¿no? Aquí se les da su agüita. Chela no, porque no se puede tomar chela. ¿Por qué no, mi sorio? Porque hace que el tatuaje tenga un sangrado más de lo normal. O sea que para un tatuaje deben de venir sobrios. ¿Cuánto tiempo tienes aquí tatuando en vieja escuela, amigo? Tengo medio año. Ya has llegado desde el stencil, desde todo. Sí. Me he conseguido un masaje en la mano, porque me hace la calambre. ¿Sí se rifó el masaje o no, hermano? No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Yo no sentí nada ahí. ¿Tienen que hacer cita, mi suegra, para venir aquí contigo? Sí, amigo, es más cómodo y el cliente está menos tiempo esperando. O sea que hay veces que sí, si no hace cita, llegan a esperar un rato, ¿no? En lo que sale el otro tatuaje. Sí, mínimo, tienen que esperar una hora. Entonces, sí, con cita para que se les atienda luego, luego. Pinche manota que te va a quedar, carnal. De oso. ¿Cómo, cuánto tiempo se le baja el hinchazón? Unos 2 días. Va a empezar vendetta, güey. Programa de radio. Correcto. ¿No sabes ahí, mano? Hace como unos, como por el 2007. Ajá. Fui con un compa que se llamaba Crimine 23. Fuimos a hacer beatbox, güey. Cuando empezaba el beatbox, güey. Ahora no mames, ahí hasta. Hasta creo que tú ya sabes hacer beatbox, güey. Ya hay hasta hace. Sí, güey. Oye, ¿y el cliente viene con un boceto o tú le das la idea o cómo? En este caso, él me proporcionó la idea y yo nada más la adopté. ¿Sabes qué? Quiero esto y ya tú le haces unos bocetos y el que le elija, ¿no? Prácticamente dijo, quiero una rosa en la mano, con murciélago, porque él late. Y ya hicimos los murciélagos, nos pirateamos de Batman. Y la rosa, pues es un arrocito común. De la rosa de Guadalupe, ¿no? Sí. Okay. O sea, no, nos falta el aire porque... ¿Y hace cuándo empezaste a tatuar, mi Sore? Ya tiene varios ayeres, hermano. No te digo porque... Entonces dejémoslo en suspenso. Pero sí, hermano, ya tiene varios talleres. Y mira, estos trabajitos que te piden acá, unas cosas acá a lo cochona, ¿qué es lo más loco que te han pedido? Hace algunos años a su hermano le rayé un búho con 6 alas y... Nah, sí fue una putiza. Me aventé como 8 horas tatuándolo. Uy. Y no se rajaba el morro. ¿Estoy bien cansado? Sí, ya me quedé dormido.
lo normal, rayar. Senos, nalgas, manos. Creo que por eso fui tatuador, para andar manoseando. ¿Por qué no te llega un día un cabrón? ¿Sabes qué? Tatúame este cabrón, ponle algo, güey. No mames, ¿no? O sea, ni pedo, chamba, chamba, ¿no? Es a lo que me arriesgo. ¿Seis alas un búho? No más, ¿sí? Con unas caracas al final, ¿no? Ah, sí. O sea que es el que más has tardado, ¿no? ¿8 horas? No, una vez a una amiga le rayé casi toda la espalda baja y la aventé como 10 horas. Pero... Vamos, te comían los montes de sentida. Y eso no es ético. Que no deben tener ni pedo, señorita. Cerrarnos el tatuador. ¿Cómo se cobra un tatuaje, mi historia? A veces con cuerpo mate. Ajo, del tamaño, del color. Es depende del tamaño, se cobra por centímetros. Y ya de ahí se varía si el cliente quiere al color. Al color para... Entonces, por lo general, para no lastimar tanto la piel cuando se requiere usar color, es por sesiones. Si sí, es un tatuaje muy grande, si es pequeño en una sesión queda. Hubieras dicho el más doloroso, ¿no? Primero. No hay pedo. Usted sonríe a la cámara. Me firma su hoja de derechos de autor porque... No poder usar. ¿Qué tal, carnal? ¿Te dolió? Son así el dolor, como que lo comparas, güey, que te hagan un tatuaje, como no sé, se siente como si te estuvieras cortando. Es que es chistoso ese pinche dolor, es como no sé, como cuando andas patinando y nada más momentáneo, bueno, la mayoría, por eso tenemos ese gusto de los tatuajes, ¿no? Claro, ya dices que 4, ¿te vas a tatuar más? Sí, todo el brazo, pero pienso llenar de calacas, de murciélagos y de tlaxcaltecas. Wow. ¿Para qué es eso, mi Zorek? Es para remover toda la tinta que se quedó. Y ya ahí se ven los pequeños detalles que tienen. ¿Todo esto le falta sombra o qué le falta, mi Zorek? Sí, sombra a bases de grises. Para que chequen cómo se trabaja en vieja escuela. ¿Ya, carnal? ¿Cómo? Chingón, ¿no? Ah, va, bueno, huevo. Este güey me va a hacer mi tatuaje. Ah, ¿ya quedamos, mis Zorek? Bien, va a que me falta tu mujer, güey. ¿Cómo que me opinas que me tatúe, güey? Va a ser mi primer tatuaje. Unos murciélagos, ¿sabes? ¿Sí, verdad? Y realmente algo para mí, que algo sin, ajá, para sí. Ese tatuaje que te está diciendo, ¿qué significa, hermano? Los como toda persona, todos llevamos algo
Ya. Para mí esa flor significa mi hijo. Va a cumplir 13 años a finales de este año y no me dejaron. Entonces, eso significa para ti. Bien. Yeah. ¿Esto que sacas qué es, amigo? Estos son mis tubos para tatuar y la aguja. Siempre fíjense que se los abran en su cara. No voy a hacer una aguja ya usada o que la hayan pegado con Brick. ¿A poco sí hay tatuadores que aplican esa para no gastar? Para no gastar. Ay, cabrones, sí. ¿Y la otra aguja ya no te sirve o qué show? Es que esa era para delinear todo lo que necesitaba línea, para que valga la redundancia. Ajá. Y ya esta es para los rellenos. Como no puedo delinear, no puedo rellenar con la aguja que usé al principio, como es muy delgada, entonces va a lastimar la piel. ¿Los portagujas esos sí son reutilizables o también esos los debes de cambiar cada sesión? ¿Cuál portaguja? El negrito este. ¿Este? Ajá. No, es desechable. También. Pues que en cada sesión te debes de rifar uno de esos. Para que la banda sepa, porque imagínate, llegan bien chingones y... Yeah.